Eucarística, hoy en nuestra iglesia celebramos la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, misterio del pan compartido, signo de la entrega de Jesús que calma el hambre y la sed de justicia y solidaridad de nuestro pueblo. Al hacer memoria de la generosidad sin límites de nuestro Maestro, aprendamos a ser servidores de nuestros hermanos y hermanas. Nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestros celebrantes. Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Estimados hermanos, queridos fieles que siguen esta Santa Misa por el Facebook de la Conferencia Episcopal y también conectados con la Arquidiócesis de Trujillo. Hoy día es jueves. Solemnidad grande para la Iglesia Universal, porque celebramos, conmemoramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. En muchos lugares del mundo se celebra el jueves, otros el domingo. Este domingo, en el Perú, como todos sabemos, hay elecciones, entonces va a ser muy complicado. Pero en algunos lugares como Cusco, Cajamarca, Trujillo, se celebra esta fiesta el mismo día jueves. En la Conferencia Episcopal, en esta sede, donde estamos aquí trabajando, pues no podemos dejar de celebrar esta solemnidad y lo hacemos aquí en el interior del recinto de la conferencia con las personas que trabajan aquí y al final de la misa vamos a tener la procesión con el Santísimo también por los ambientes de esta sede de la Conferencia Episcopal. Encomendamos a todos, les pedimos unirse todos a esta gran celebración de la Iglesia y de manera muy especial pedimos por aquellas personas que padecen alguna enfermedad, algún sufrimiento, ya sea físico, moral, psicológico, el que tengan, porque el Señor dijo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces vamos con estos sentimientos, vamos a empezar esta Santa Misa dándole gracias a Dios porque todo es una gracia, también es una gracia celebrar esta solemnidad en medio de nosotros que no es otra cosa sino la presencia real de Cristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad en la Eucaristía. Empezamos entonces reconociendo nuestros pecados y diciendo juntos, yo confieso. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
vamos a cantar y vamos a invitar a aquellos que siguen esta Santa Misa por el Facebook y desde sus hogares también a cantar juntamente con los que estamos aquí presentes en esta capilla de la Conferencia Episcopal. De tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, y lo obedeceremos. Tomó Moisés.
Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. La siguiente lectura resalta el valor de la sangre que se nos ofrece en la Eucaristía. Ya no es la sangre imperfecta de animales, sino la sangre del hombre, asumida por el Hijo de Dios y derramada generosamente y sin medida en beneficio salvador de todos. Escuchemos. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto de Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, a víspera de su pasión, celebra con sus apóstoles la nueva alianza, es decir, el sacramento de la Eucaristía, que es propiamente el sacrificio de la cruz, en el que Cristo es a la vez sacerdote y víctima. Nos ponemos en pie y entonamos la alianza. Y la sanidad, encontraréis no
la dio, todos le dieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse, estimados hermanos, hermanas. Como dije al inicio, esta celebración es sumamente importante, solemne en la vida de la Iglesia. Quizá la más grandiosa y solemne de todas, porque conmemora y hace presente lo que Cristo celebró hace más de 2000 años, que es justamente la Eucaristía. Por eso vamos a tratar de explicar todo esto de una forma sencilla, pero también profunda. Y quiero empezar así. La narración del Evangelio de San Marcos que hoy hemos escuchado revela gestos y fórmula que en nombre de Jesús la comunidad cristiana desde los orígenes usaba en la celebración eucarística. Quiere decir que estos gestos y palabras y fórmulas vienen desde la mismísima época de Cristo y de la primitiva comunidad cristiana. Esto es algo muy importante. Parece sencillo, pero no. Gestos y fórmulas que serán respetadas a través de los siglos y que hoy son hechos vivos, eficaces en las iglesias de todo el mundo. En muchos lugares jueves, en muchísimos otros el domingo. Este domingo en el Perú es elecciones, bueno, pero celebramos siempre la Eucaristía. En la última cena de Jesús, como trasfondo está la alianza del Sinaí. Como hemos escuchado en la primera lectura, en aquella montaña se realiza el diálogo entre Dios e Israel. Y ahí se cumple un rito descrito en la primera lectura, como he dicho que hemos mencionado. Ahí hay un rito. Yo les invito a todos a que vayan después y lean de nuevo. Es todas las tres lecturas, pero la primera y el Evangelio. Ahí hay un rito. La sangre es el símbolo de la vida, que está descrito ahí. El altar que hizo Moisés es la presencia de Dios. El pueblo alrededor del altar es como una comunidad espiritual. Estos tres signos se repiten ahora, siempre. Está la sangre de Cristo, está el altar, signo de la presencia de Dios, y está el pueblo, está la comunidad de creyentes. Siglos de siglos, el mismo signo y la misma fórmula. La sangre del sacrificio es derramada por Moisés sobre el altar y sobre el pueblo. Esto quiere decir sobre Dios y sobre el ser humano. Eso es lo que hace Moisés. Las palabras con las cuales Moisés especifica aquel gesto ritual son: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Cristo dirá: esta es la sangre de la nueva alianza. La antigua alianza, la nueva alianza. Un pacto de sangre une desde aquel momento al Señor e Israel, en una relación de intimidad y de amor. Y justamente aquellas palabras que Jesús pronuncia en la última cena, en la última noche de su vida terrena, hace recordar el monte Sinaí. Esta es la alianza, esta es mi sangre. El rito pascual judío, porque hay que mencionarlo, nuestras raíces están allí. El rito pascual judío entraba en la vida, en la existencia de las personas,
en la bendición del pan, ácimo, sin levadura. La antigua bendición del pan se expresaba así: seas alabado tú, Señor, Dios nuestro, Rey del mundo, que has hecho nacer el pan de la tierra. Hasta el día de hoy bendecimos el pan, bendecimos la comida, es el pan para el cuerpo. Y el padre de familia partía el pan y lo ofrecía a los participantes como signo de comunión y de bendición. El pan, signo de comunión y de bendición. Eran panes grandes, ahora todos son panes individuales pequeños, pero es lo mismo, es el pan y es signo de comunión y de bendición. Una casa que tiene comida, pan, debemos darle gracias a Dios que no falte el pan, dice. Jesús, siguiendo el rito judío, ofrece un significado sorprendente, inédito, original. Decisivas son sus palabras de la bendición del pan: tomad, esto es mi cuerpo. Después dirá: tomad, esta es mi sangre. Pero que en el lenguaje significa: esto soy yo mismo. Esto soy yo mismo. Y ahí viene esa profunda tradición, devoción, el cuerpo de Cristo transformado por la imposición de manos y obra del Espíritu Santo, es Cristo mismo. Es decir, esto soy yo mismo. Esto soy yo. Y si la comida es por excelencia el símbolo de la comunión vital, hoy día cuando hay una festividad o un acontecimiento o triste o de alegría, hay una comida, siempre. La comida es por excelencia el símbolo de la comunión vital. Los discípulos comprendían que Él, que Jesús los llama a una profunda unión con Él en su misma vida, de dolor y de gloria, porque sufrió, murió, de dolor y de gloria, resucitó, que está allí en el pan hecho cuerpo de Cristo. En el pan, en la Eucaristía, está el dolor y la gloria, está el sufrimiento y la resurrección. En el rito judío, a la consumación del pan y del cordero pascual seguían la bendición solemne del cáliz. Nosotros seguimos usando el cáliz. Ellos lo adornaban con flores, el cáliz. Y en este momento, Jesús imprime al ritual judío un cambio con sus palabras, inédito, igual, original. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Y es aquí que resuena como eco las palabras de Moisés en el Sinaí, como hemos mencionado. El vino de la Pascua es ahora la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo crea la alianza plena y perfecta entre Dios y el hombre. Cristo ha hecho un pacto de comunión con pan convertido en cuerpo y una alianza con su sangre. Esto es lo que tenemos que comprender. De ahí la invitación de la iglesia a la participación en la Eucaristía. No es un rito cualquiera. No, es el mismo Cristo. Este soy yo, con mi cuerpo y mi sangre. Sabemos que en las culturas del antiguo cercano oriente, porque así se llama, la sangre era el símbolo de la vida. Por eso Cristo, en la línea de las declaraciones precedentes, invita a sus discípulos a entrar en comunión de vida. La sangre es vida, entra en comunión de vida con Él, participando de su misterio divino en la salvación que Él ofrece. Y entender y comprender esto es una gracia que no hay que despilfarrar o desoír. Es una gracia participar de esto. Cristo es un viviente, por eso nos invita a participar, tomar su cuerpo y su sangre, vida con Él. La sangre de Cristo es definida con una expresión significativa: es una sangre que se derrama por muchos.
expresión oriental para indicar que es la sangre de una persona sacrificada para salvar a todos los hombres. Muchos en el lenguaje semítico es la totalidad. El profeta Zacarías en el capítulo 9 había anunciado una liberación de la humanidad de la cárcel, de su miseria y de su mal, gracias a la sangre de la alianza. Ahora Cristo celebra en plenitud el cumplimiento de aquella promesa. Por eso es que la muerte de Cristo es considerada como el sacrificio perfecto que une a Dios con la humanidad entera en una plena comunión de amor. Por eso todo el misterio de la muerte de Cristo no es solamente sensiblería, es una enseñanza profunda, existencial, y la comunión igual, más profunda todavía. El último mensaje, Jesús anuncia que después de la cena eucarística y de la muerte, lo hemos escuchado en el Evangelio, Él beberá el cáliz del vino nuevo en el reino de Dios. En su vida terrenal, allí terminó, pero nos dejó, se quedó Él de una forma nueva. En el banquete de la perfección celeste cantado por Isaías en el capítulo 25, durante el cual dice, se eliminará la muerte para siempre y el Señor Dios secará las lágrimas en cada rostro. No más luto, no más llanto, no más dolor. También en el Apocalipsis, que es lo que acabo de decir, dice el Apocalipsis capítulo 21, ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Por eso los santos, cuando entendían bien y comprendían y vivían, decían, querían, solo ansían, deseaban unirse a Dios para siempre. La cena eucarística que hoy celebramos en esa solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo es, por tanto, una anticipación de una intimidad con Dios sin fronteras, sin límites y sin final. Si el ser humano entendiera esto, es una comunión con Dios sin fronteras, sin límites, sin final. Es por eso que la Eucaristía es celebrada siempre en la espera de la venida gloriosa de Cristo, cuando fielmente Dios será todo para todos, como ya hemos mencionado. La Eucaristía es también la presente cercanía de Dios con su pueblo que peregrina, que camina en medio de la oscuridad de la historia. Parece poético, pero necesitamos de la Eucaristía. Necesitamos de Dios y es un resplandor de luz hacia la esperanza de que el dolor y la muerte serán expulsados de la historia para siempre. Pero caminamos en la historia, necesitamos la fortaleza y la luz de Dios. Cuando celebramos la Eucaristía debemos descubrir el sentido último de nuestra vida y de la humanidad, aun cuando, como en aquella última noche de Jesús, estuvieron cerca las tinieblas y la muerte de Cristo. Se consumió la traición y el miedo amenazó y el odio y de lo absurdo antes de la resurrección. La solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo nos invita a revivir con intensidad la comunión eucarística. Debe ser una necesidad casi física, primordial, radical. Es por eso que en los salmos el deseo de la unión con Dios está representado con imágenes de hambre y de sed. Solo le leo tres. En el Salmo 42, como anhela el ciervo las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío. Una frase profunda. Segundo, del Salmo 63. Versículo 2, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi garganta está sedienta de ti como la tierra seca, reseca sin agua. Y el Salmo también, el versículo 63:4 dice, porque tu amor vale más que la vida, te alabarán mis labios. Tu amor vale más que la vida, por eso te alabarán mis labios.
Los padres del desierto egipciano, antiguo, de los primeros siglos, decían que debes desear la comunión con Dios con la misma intensidad con la cual tienes necesidad del aire que respiras. Necesitamos aire, aire fresco. Primero el aire, segundo que sea fresco. En esta pandemia más todavía, qué incómodo es esas mascarillas que tenemos que usar. Pero al final se pide que haya aire, que esté ventilado todo, aire. Pero así debe ser nuestra necesidad de Dios. Y un místico de persiano, de Persia, del siglo XII, Attar, escribió así: o tú que no te dejas ver, aunque sí te haces conocer. O tú que estás escondido en aquello que es escondido, aunque si el lugar en el cual te escondes es nuestra alma. En el fondo, o tú que estás escondido en nuestra alma, porque está. Una frase del antiguo Medio Oriente también dice así: Dios está más cerca de nosotros que nuestra vena yugular. Sabemos la vena yugular. Esto es, está más cerca de nosotros de cuanto nosotros lo estamos de nosotros mismos. Y por eso que el filósofo hebreo Martin Buber un día respondió a un ateo que le pedía dar las razones de su fe. La conclusión del diálogo fue esto: del Dios de los cristianos, dice, el Dios de la Biblia. Se trata de un Dios al cual se puede hablar. Por esta razón creo en Él. Se puede hablar, podemos hablar con Dios. No es literatura, no es fantasía. Venid a mí todos los que estáis cansados, fatigados, yo los la liberé. Pedid y recibiré la oración. Se puede hablar con Dios. Y Dios a su modo nos responde. Por eso, hermanos y hermanas, debemos hablar a Dios en un diálogo de intimidad y de vida que Él mismo ha inaugurado. Vuelvo a repetir la frase de Mateo: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados y yo les daré descanso. A veces el ser humano quiere un poco de paz, de tranquilidad de su existencia. Momentos de dolor, de incertidumbre, de pesares, etcétera, como que quiere tranquilidad y paz. ¿Quién le va a dar? Dios. Dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. Es en el Evangelio, ahí está dicho por el Señor, Mateo 7. Finalmente, te invito a ti, hermano, hermana, con la frase del Deuteronomio capítulo 4, que dice así: así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Por eso San Pablo dice: al nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Se refiere a lo que se llama en la iglesia a través del infierno, bíblicamente el Sheol, el infierno, abajo. Toda rodilla se doble al nombre del Señor Jesús, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Pidamos la gracia de acercarnos a la Eucaristía. Pidamos la gracia de no tratar a Dios como a un mendigo. ¿Cómo se le trata a un mendigo? A veces le damos lo que sobra, una limosna. No tratemos a Dios como a un mendigo, sino tratémoslo como lo que es. ¿Qué es o quién es? Es el Señor del tiempo y de la historia. Es el principio y el fin, el que tiene la llave de la vida y de la muerte. El que es vida. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Abre las puertas de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de tu hogar a Dios.
Fue la frase que dijo Cristo a Zaqueo: hoy quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo le abrió las puertas de su casa, pero en el fondo le abrió la de su alma, de su corazón, de su mente. Nosotros también abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro Perú, a Dios. Alabado sea Jesucristo. Todos, alabado sea Jesucristo. Pidámosle la gracia de participar, de conocer en profundidad lo que es la Eucaristía. Es una riqueza, es un don extraordinario que tiene la iglesia y que nosotros a veces, bueno, tratamos a Dios como a un mendigo. Pues bueno, cuando quiera, si tengo tiempo, cuando el tiempo es de Él. Él nos da el tiempo y nos da la vida. Bueno, al final vamos a celebrar la procesión, pero también quiero decirles a toda la gente que quiera seguir, a partir de las 11 en la Catedral de Trujillo igual está la misa del Santísimo Sacramento, y después de la misa, prácticamente después de nosotros, va a haber la procesión por toda la Plaza de Armas con el Santísimo, no como antes, pero en una camioneta ciertamente, pero el Santísimo va a recorrer las calles de Trujillo. Todos los que puedan seguir después pueden hacerlo por el Facebook, ciertamente de la Catedral de Trujillo. Bien, hermanos, nos ponemos de pie. Juntos proclamamos nuestra fe diciendo el credo, pidiendo la gracia de comprender esta gracia de la Eucaristía. Creo en Dios Padre. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Padre, alimenta a tu pueblo en su caminar. Padre, alimenta a tu pueblo en su caminar. Pidamos al Señor por la Iglesia Universal y todos sus pastores, por el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, para que cada día le avive y renueve en ellos la vocación de servicio y de entrega a la misión que se les ha confiado. Con Cristo sea reflejo permanente de su amor y de entrega. Padre, alimenta a tu pueblo en su caminar. Pidamos al Señor por todos nosotros los peruanos que nos preparamos para las próximas elecciones, para que sepamos elegir a nuestros gobernantes, para que sepan velar por la justicia y el bien común, y para que el Señor infunda en sus corazones la belleza de la caridad y el amor, que impulsados por sus gracias, sus decisiones y acciones den frutos de bien y de esperanza. Padre, alimenta a tu pueblo en su caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos por el Santo Padre, los sacerdotes, los obispos, todos los fieles, por nuestros seres queridos que están enfermos, por todos aquellos que tienen necesidad y por todos los aquí presentes. Todos te lo pedimos, roguemos al Señor. Concédenos, Padre Santo, lo que te pedimos por los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pan y este
para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Cabrejos, nuestro obispo Carlos Castillo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y de todas las personas que confían en nuestras oraciones. De manera especial te pedimos hoy día por esta solemnidad del Corpus, de todos los fieles, de los que acompañan las Eucaristías y de manera especial las procesiones para esta solemnidad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Miguel Arcángel, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, estimados hermanos, hermanas, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, hoy día de manera muy especial, esta solemnidad del Corpus, pidiendo por todas las personas que conocemos, que necesitan de la gracia, de la bendición y de la salud de Dios. Decimos, Padre nuestro, de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos todos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Bien, hermanos, los que están aquí presentes, los invitamos a recibir sacramentalmente a Jesús, a Cristo en la Eucaristía, y a los demás los invitamos a hacer la comunión espiritual, a recibirlo a Cristo en su corazón, en su alma, en su mente, en su hogar, en nuestra sociedad y en el Perú. Que el Señor nos bendiga y proteja de todo peligro y de todo mal.
Oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar el Tantum Ergum y luego vamos a hacer la procesión con el Santísimo por los ambientes de esta sede episcopal. Avanza un poco para que te pase. Jesús, que ves mi mal y mi pecado, prepara tú mi cuerpo. Tú reinarás desde
reinarás, dulce esperanza que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.
Bien, estimados hermanos, hermanas, queridos fieles, vamos a hacer esta oración y luego vamos a ciertamente a bendecir con el Santísimo a todos ustedes. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y santos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre bendito y alabado. Que el Señor nos conceda todas las gracias, las bendiciones y la salud que todos nuestros seres queridos, conocidos, que personas que sabemos que necesitan de la fortaleza de Dios lo reciban. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantamos. A sus manos desciende salud.